puede, gana. Así se llama nuestro concurso de verano y por supuesto, ya pueden ver a mi espalda a todos los participantes de este día. La señorita Mario Huito, Nando Ruiz, Titi Bernal, Víctor Miranda y Cassandra Romanini nos están acompañando esta noche, por supuesto. Un excelente bailarín me va a estar acompañando esta noche en el juego de Moraga. Fuerte el aplauso para nuestro modelo John Patrick, que me va a estar acompañando esta noche. Gracias por estar acompañándome. No íbamos a besar en la boca, pero dos princesas en el mismo castillo no pueden hacer nada, así que... De verdad, por supuesto. Esta noche nos vamos a ir de lleno a la primera competencia. Recuerden que uno de ustedes será el ganador y se va a llevar el premio máximo de esta noche, que es en efectivo. Ya lo saben, la que gana esta noche tendrá un año de detergente gratis. Ganará plata en efectivo, por supuesto. Así que nos vamos a ir con el primer juego. En camarín se dijo que entre ustedes, porque de verdad siento que aquí hay 5 personas, pero personalmente encuentro que hay una que sobra. Lamentablemente las cosas son así. En camarines se les dijo que entre ustedes tendrían que eliminar a la primera que se va a ir al tiro para la casa la maraca. Pero como el señor director es más sobre que ustedes y ustedes ya habían planeado a quién echar esta noche, esto va a ser como en sus poblaciones y las vamos a invitar al juego de azar. Señorita Cassandra Romanini, escriba su nombre rápidamente, por favor. Su nombre y échelo a la casa. Ya lo saben. Por supuesto, Víctor Miranda también lo invito a que escriba su nombre rápidamente. Porque así es la competencia. Gracias, señor director, por ser tan atrevido como siempre. Recordarles que ese miércoles, imperdible el juego de la botota acá en Fausto para todos ustedes. Vengan a pasar un momento agradable. Titi Bernal, su nombre, ¿sabe escribirse? Ok. ¿Cómo se llama? Nando Ruiz. Rápidamente su nombre, por favor. Y por último, señorita Mayra Huitón, escriba su nombre. Esto es así, porque es el juego de Moraga. El que puede, gana. Los dos primeros van a ser al azar. La tercera se irá inmediatamente a su casa con un premio de consuelo, que es un examen al día, ¿no? No podemos decir esas cosas, ¿cierto? Sabemos. Yo estoy sana, mi amor, tengo un examen en el pendrive. No soy para tu vasella de vida, que es peor. Ya lo saben, esto es así. La tercera, dos al agua y la tercera se tendrá que ir, lamentablemente, de muy despedida. Subió, llegó y se tendrá para arriba la mía. ¡Al agua! Y sigue en competencia. ¡Mayra Huitón! ¡Al agua! Esta noche sigue en competencia. La segunda. ¡Al agua! Y sigue competencia. ¡Titi Bernal! Y lamentablemente, la eliminada de esta noche ya la tengo acá. La tengo acá. Yo paso y cierro la caja inmediatamente. Acá tengo la debut y despedida de esta noche, que solamente alcanzó a llegar en las 2:10. Y entrar a Fausto, pero se llevará un premio de consuelo. Señor John Patrick, abra el papel y dígame quién es la eliminada de esta noche. Eliminado. Y no sigue en competencia, pero sí tiene que recibir su premio de consuelo. Es... Nando. Puta, que pasa a la maricona siempre. No, mi amor, espérate, te vamos a regalar. Un premio de consuelo para ti. Tenemos una tarjeta Biblia cargada con 1000 pesos para que te vayas a tu casa. Y así, por supuesto, puedas llegar bien a tu casa. Cuídense para abajo, ya no llega. It's getting hotter. Y por supuesto, tenemos una prueba kit esta noche.
tenemos un cassette y también tenemos un lápiz. La primera que dé vuelta la cinta y llegue a mis manos, según el orden, será la salvada. La última se tendrá que ir a su casa. ¿Entendieron, señorita Víctor, Mayra? Y la competencia empieza en 3, 2, 1, ¡a jugar! Señorita Mayra, ¿está más cómoda así o está varada? ¡Mayra Buitón! En la primera, Sandra Romani y Titi Hernández. Sí, lo voy a acomodar, sí, Mayra Buitón, Cassandra Romanini y Titi Hernández. Lamentablemente, usted, mi amor, para la casa. Sí. Le regalo un cassette para que le mande una grabación a su mamá. ¿Ok? Lamentablemente este es el juego. También tenemos un premio de consuelo. Ya regalamos una tarjeta con 1000 pesos de recarga. Para ti. Tenemos un premio, tienes que ir a buscarlo a la Shell. Y son 1500 pesos para que le compres un completo y una bebida. Así que agradecer por supuesto. Y tú te conviertes en el segundo eliminado de la noche en el juego de... Con el próximo juego de la noche, señor John Patti, acerque la mesita. Porque nos vamos a la pregunta y el desarrollo. Señorita Cassandra Romania, póngase esos audífonos. Señorita Titi Bernal, póngase esos audífonos, ¿por qué no puede? ¿Qué? Bien, ¿cómo va Charosky? La gente no es huevona, sabe que lo compra el patronato, no se preocupe. Ok. Póngase el audífono. La invito, señorita Cassandra Romanini. Señorita Titi Bernal. Ustedes dos. No se lo ponga todavía para que me escuche un poco. Un poquito. Ustedes dos tendrán que estar mirando hacia el público. Mientras viene nuestro próximo juego, la pregunta y el desarrollo. Mayra Buitón, usted comienza. Y la voy a invitar que mire la pantalla. 30 segundos para responder lo que está leyendo a continuación. Desde ahora, ¡ya! ¿Qué haría? De verdad ya me ha pasado, así que lamentablemente me he tenido que desnudar entera y meterme a la ducha y con la ducha de teléfono hacerme un lavado porque obviamente después me van a culiar. Y me lavo en la raja y después con la toalla de mano me limpio el culo y salgo como que nada haya pasado. Y si me pregunta por qué me demoré tanto en el baño, se me cayó un aro. Eso. Eso entonces, por supuesto. Y ahora ya. Ay, ¿qué haría? En realidad serían dos opciones, pero que podría botar un papel al sol hacer eso mismo. Pero ¿sabes qué? Iría al baño simplemente a secarme la zorra, porque la tendría histérica, porque obviamente la familia de mi pareja no me conoce, no sabe que soy mujer. Soy un poco rara, imagínate me da la manzana y todo lo que veo sería muy raro. Y si tuviese que hacer caquita, obviamente me lavo en el lavabo así como catadísimo, todo el rato. Y obvio, además que yo sin anestesia no podría ni cagar. No, nada. No, nada. Obviamente, como siempre, tan picaría, su pito. Su tiempo. Ok. Desde ahora, ya. Bueno, si me dan ganas de hacer caquita, bueno, siempre ando con mi cartera, así que... Y si no ando con mi cartera, ando con zapatillas, me saco un calcetín, lo meto en la mano y me limpio el calcetín. Lo doy cuenta, obviamente, y me lo llevo para la casa para lavarlo, porque obviamente los calcetines... Siempre tengo que tener calcetines, si no, después me falta uno y no encuentro el otro, así que eso haría. Van a salvar
el mejor desarrollo de la pregunta. Aplausos para Mayra Buitón. Aplausos para Cassandra Romarini. Aplausos para Titi Bernal. Titi Bernal, tú eres la primera en seguir en competencia esta noche a través de tu desarrollo. Uno a un lado, por favor, por supuesto. Uno de ustedes sigue y la otra, lamentablemente, no se podrá llevar el gran premio final de la noche, plata en efectivo. ¿Usted ya sabía a través de producción que hay dinero en efectivo a la que gane? No sabía. ¿Usted, Mayra Buitón, sabía que hay un premio final en efectivo a la que gane? No, yo venía por un churrasco, pero si así mejor. Ok, lamentablemente le debo decir que no hay churrasco, solamente nos queda consomé. Ok, aplauso para Mayra Buitón. Aplauso para Cassandra Romarini. Vaya y siga animando allá en el Príncipe Sumaraca, Recuía. No, al último concurso de la noche. Y esto es a través de un show. Ustedes ya tienen preparado su espectáculo de la noche y el público será el encargado de decidir quién va a ser la ganadora de nuestro reality del verano, el juego de Moraga. Somos buenas en nuestro estilo, somos estilos diferentes. Yo encuentro que igual hay como un empate, no sé si Cassandra que lo que... Ok, Cassandra Romarini va a decidir. A ver, podría decir que sí, pero mi persona mala por dentro me dice una necesita dinero primario. Si no sabe, quiere o no quiere, o simplemente le puede ganar la Titi y usted se va para su casa al marido. Ok. Letita, como Titi Bernal, ¿dividirse el premio esta noche, sí o no? Por ser primera vez, sí. Ok, entonces, señor director, esta noche me toca la atribución de dividir el premio para la co-ganadora de esta noche, porque se lo merece. Fuerte aplauso para Titi Bernal y Cassandra Romarini. Si van a dividir el premio final, señor director, si usted está
que yo tomé, no se preocupe, no me llame más. Así que, así de simple, agradecer también por supuesto a nuestro amigo y bailarín John Patrick, que nos va a ayudar todos los domingos. Y agradecer a ustedes, fuerte el aplauso para ustedes mismos, chicos, por acompañarnos los domingos. Acá en Fausto Discotec, sigan bailando, disfrutando de esta noche maravillosa acá en Fausto Discotec. Mi nombre es Francisca del Solar, muy buenas noches.